hemos sido conscientes de que esto se ha eternizado demasiado tiempo. Por eso, lo primero que queremos hacer es pediros disculpas, perdonarnos. Ha tardado mucho, pero también es cierto que hemos trabajado para superar todos los obstáculos y para que sea uno de los mejores parques urbanos que tiene Cartagena, ¿no? Me decían ahora los compañeros, mira, ese dinosaurio llega de China. Pues el único dinosaurio que hay en Cartagena de China está aquí y ha quedado verdaderamente muy bonito. Y sobre todo porque todavía no está terminado. Incluso donde estamos ahora mismo, se ha dejado el espacio ya perfectamente habilitado para poder sacar a licitación un kiosco que os permita también tener aquí la posibilidad de tomar algo mientras que las abuelas, los abuelos, los papás, la familia está con sus hijos disfrutando del parque. Lo importante es que es un día de felicidad, que Sofía, que Marina, que Mar, Victoria, bueno, todas las niñas que nos han saludado, porque hay muchas niñas esta tarde aquí, están contentas, se les ve la alegría, la satisfacción y que este parque llega en el mejor momento. Es el regalo de Navidad. Bueno, estamos, la verdad que como representante en este momento de la Asociación de Vecinos estamos muy contentos porque fue una iniciativa que salió de los presupuestos participativos del 2017 y 4 años después lo hemos podido ver hecho realidad, pero como yo le estaba diciendo a Noelia, más vale tarde que nunca y que lo disfrutemos todos mucho. Muchísimas gracias.